Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy, en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy vista delante de una cámara tenemos El Ente, film dirigido por Sidney J. Fury y protagonizada por Barbara Hershey, Ron Silver, David Laviosa, George Coe, Margaret Bly y Jacqueline Brooks, con una duración de 115 minutos del género terror, fue estrenada en 1982. Esta historia empieza en Los Ángeles, California, donde una madre soltera, Carla Moran, es violada violentamente en su casa por un asaltante invisible. Entran los hijos en escena y el hijo mayor se pone a buscar por la casa para ver si lo encuentra, pero poco va a encontrar el chaval. Un episodio posterior de actividad de Poltergeist la hace huir con sus hijos a la casa de su amiga Cindy Nash. Regresan a la casa de Carla. Al día siguiente, Billy, el mayor, encuentra por qué se escuchan esos ruidos. Cuando se toca una de las tuberías, se escucha un ruidito. Pero claro, ¿quién la toca? Carla casi muere cuando su vehículo se sale de su control misteriosamente en el tráfico. Instada por Cindy, va a ver a un psiquiatra. Carla se reúne con el doctor Schneiderman y tentativamente acepta someterse a terapia. Un ataque posterior en su baño deja marcas de mordeduras y moratones que Carla le muestra al doctor Schneiderman, quien cree que se los ha infligido a sí misma, a pesar de que aparecen en lugares imposibles de alcanzar. Pero bueno, Carla le explica a Schneiderman, una vez que va a su casa, que sufrió una variedad de traumas en su infancia y adolescencia, incluidos el embarazo en la adolescencia y la muerte violenta de su primer marido. El doctor Schneiderman cree que sus aparentes experiencias paranormales son delirios resultantes de su trauma psicológico pasado. Carla es atacada nuevamente y joder, no se sacia este. Le da igual dónde y cómo, esta vez en el sofá frente a sus hijos. Billy intenta intervenir, pero las descargas eléctricas lo golpean y se rompe la muñeca. Phil Schneiderman insta a Carla a que se interne en un hospital psiquiátrico para su observación, pero ella se niega y no me extraña. Este es tonto y no las ve venir. Y luego se enfada con Schneiderman cuando llega a sugerir que tiene sentimientos incestuosos por su hijo, por si no había suficiente. Después de que siente presencia, otro ataque, los dos discuten posibles causas sobrenaturales. Mientras visita una librería local, Carla se encuentra con dos parapsicólogos a quien convence para que visiten su casa. Inicialmente escépticos, son testigos de varios eventos paranormales y aceptan estudiar el asunto. Durante su estudio, el doctor Schneiderman llega y se enfrenta a Carla, tratando de convencerla de que la manifestación está en su mente. Claro, claro. Desesperada para encontrar una solución a su problema, Carla accede a participar en un elaborado experimento llevado a cabo por los parapsicólogos. Tranquilizada desde que su caso se está tomando en serio, Carla comienza a relajarse. Y su novio Jerry Anderson, la visita. Y ella sufre un ataque particularmente perturbador, que él presencia. Al escuchar la conmoción, el hijo de Carla entra en la habitación y cree que Jerry la está lastimando, lo que lo lleva a atacarle. Más tarde en el hospital, Jerry está tan preocupado o acojonado por la experiencia que termina su relación. Y en el acto final de esta historia, ya en el experimento se crea una maqueta completa de su casa para traer a la entidad a una trampa. Se utilizará helio líquido para congelar la entidad. Una vez dentro, lo que no dicen es dentro de dónde. Antes de que pueda comenzar el experimento, el doctor Schneiderman intenta sin éxito convencer a Carla de que se vaya. La entidad llega, pero inesperadamente toma el control de los chorros de helio líquido y los usa contra Carla. Ella se enfrenta desafiante, afirmando que incluso si la mata, nunca podrá tenerla. El doctor Schneiderman se apresura y la salva. Cuando mira hacia atrás, ven a la entidad congelada durante un breve periodo en una gran masa de hielo. Eventualmente se libera y desaparece, pero el doctor Schneiderman se da cuenta de que Carla estaba diciendo la verdad todo el tiempo, o sea, que no está loca. Carla regresa a su casa. Al día siguiente, la puerta de entrada se cierra de golpe y es recibida por una voz demoníaca que le da la bienvenida. Con calma, abre la puerta, sale de la casa, se sube al coche con su familia y se larga del lugar, pero sin mirar atrás. Un descargo de responsabilidad final verifica que Carla y su familia se han mudado a Texas. Carla aún experimenta ataques de la entidad, aunque ha disminuido en frecuencia y severidad. Fin de esta historia. Ya sea que creas en la premisa de la película o no, te costará no dejarte atrapar por la actuación genuinamente conmovedora de Hershey. Algunos de los efectos son geniales, pero la película es muy desigual. La casa falsa replicada es bastante cursi, especialmente porque ya sabemos que la entidad no está vinculada a la casa de Carla de ninguna manera, ya que la ha molestado en otros lugares.
Martin Scorsese considera El Ente como una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. No es una película de terror promedio, así que si te gusta la sangre y el gore, esta no es para ti. Mi valoración de El Ente es de un 7 sobre 10. Furia es considerado un oficial de Hollywood, pero hace un trabajo admirable aquí, manteniendo un tono de cruda realidad en una historia que podría haberse convertido fácilmente en una excitación suave de mala calidad. Basado en la historia supuestamente verdadera de Carla Moran, y ya casi se puede oler el cinismo. En realidad puede parecer un poco exagerado, pero en términos cinematográficos es una historia de terror entretenida, por lo menos. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.